El polémico comentario de Alfa contra Agustini que generó repudio del público de Gran Hermano. Nunca en la historia de Gran Hermano existió un participante de la edad de Alfa, quien rompió con el límite de edad y logró quedarse con una de las 18 vacantes que ofreció la edición 2022. Por la diferencia generacional, suele pelearse muchas veces con sus compañeros, tal como ocurrió recientemente con Agustín y Marcos. Muchas veces Walter tiene comentarios desafortunados sobre los demás concursantes, aunque siempre se justifica señalando que es un chiste, pero en esta ocasión fue un poco más lejos y la producción del reality que conduce Santiago del Moro está evaluando una sanción para él. Desde que entraron, Agustín y Marcos se hicieron muy buenos amigos, tanto que están casi todo el día juntos, lo que llevó a pensar a Alfa que podría haber un romance entre ellos dos. Cabe destacar que Guardis ha sido molestado por algunos de sus compañeros con respecto a su sexualidad. Walter se dirigía al baño cuando se topó que estaba ocupado, por lo que le preguntó a Nacho sobre quién estaba adentro. Sin titubear, Castañares respondió que se trataba de los participantes anteriormente mencionados. A lo que Santiago acotó, comillas, ¿los dos? Minutos más tarde los hermanitos salieron del baño, cuando se encontraron a Alfa como guardia de la puerta, quien les dijo, ahora están hablando, pero hace un minuto no. Luego, las redes sociales estallaron contra el hombre de 60 años, es realmente homofóbico, comillas, no tiene ni un mínimo respeto por la intimidad. Esta no es la primera vez que Walter Santiago insinúa que algunos de sus compañeros es gay, ya que días atrás estuvo hablando con Julieta y le comentó sus pensamientos sobre Marcos. ¿Marcos es gay? No. Ni ahí. ¿Por qué decís? Contestó Poggio con firmeza. El pasado viernes Alfa y Agustín tuvieron una fuerte discusión. Todo comenzó cuando el león de la casa estaba haciendo mucho ruido en la habitación, lo que enojó a Walter. Un poquito de ubicación. Está bien, me estoy yendo. No me rompas las pelotas, pelado trolo, respondió enojado Guardis. Y se justificó, estábamos hablando y siempre se enoja conmigo el viejo puto ese. Se enojó y dije, descansa, descansa. A mí no me gusta que me digan trolo ni en la calle ni acá, ni en ningún lado. Hay agresiones que no se pueden pasar por alto, señaló el ex de Georgina Barbarossa.